gente. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí estoy hoy otra vez con vosotros y he puesto algunos cosillitos aquí. Y voy a enseñar los dos últimos que he hecho, porque no voy a estar haciendo un vídeo cada vez que haga un cursillo. Bueno, estos más que todo son cursillos para trabajo, para trabajar cosas finas, que también te puede abrir un bocadillo con él y cortar filete. Este que hice primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto. Tiene buena acogida, le echo la forma para que esté cómoda para cuando vaya a trabajar no nos hagamos daño aquí, atrás de la palma de la mano y poder cogerlo en condiciones. A este le voy a hacer, como tiene. Es contrafilo, tiene dos filos, pero uno no tiene filo, pues le voy a sacar filo de aquí a la punta. Cuando vaya a trabajar en la madera, hace cualquier agujero o cualquier cosilla, pues perdonad si me veo mucho la cámara porque estoy con la mano, con el móvil con la mano. Entonces, pues así puedo trabajar con los dos y hacer un agujerito en la madera para hacer una trampita, cualquier cosilla, ¿no? Este, pues igual, tiene aquí un rebaje para que en la palma de la mano no moleste, ¿eh? Encaja bien, ¿veis? Tiene una forma peculiar que está aquí un poquito ondulado, la virola está puesta de forma que esté inclinada, que está todo eso pensado, ¿vale? Porque va, agarra bien y va con el dedo cogido, poner dedo aquí en la virola para que no hace falta poner dedo aquí, sino aquí. Entonces trabajamos más cómodo. Le pone hasta campo. ¿Eh? Son puntas de navaja. Son puntas de navaja que las tenía yo por ahí de una navaja que se ha roto, otra que estaba hecha polvo, total, ¿eh? Esta la tenía guardada como si fuera una punta de lanza, ¿eh? Pero digo, ¿para qué la tengo? Y si no la tengo, no le voy a dar uso, pues hago un cuchillito, ¿eh? Apañadito. Y son herramientas de trabajo para cosas finas. Os puedo asegurar que esto está bien sujeto dentro. Tiene hasta aquí, llega hasta aquí, más o menos, hasta aquí llega. Le he tenido que poner alargarlo más, ¿eh? Y aquí igual. Esto llega hasta aquí, más o menos. La cuchilla llega hasta aquí. Pero ahora lo he prolongado hasta la mitad, para que tenga suficiente agarre y no hace falta poner el tornillo ni nada. Además, está chulo, tiene su virola de latón. Está muy bien. Este le di un lacao. Pero no me gusta a mí darle el lacao a los cuchillos. Esto está natural. Este es natural. Este es el que hice primero. No, lo que hice primero es este. Este es un bicharraco bueno. Me encanta. Y este es el segundo que hice. Es más parecido a Lossi. Vamos, si quiere uno copiar uno a Lossi, pues hay que hacerlo un poquito más tranquilito y tener material y todo eso. Esta es nueva, esta campaña, esta de la empresa Nieto, ¿eh? A la andaluza, y esta la hispana, la campaña hispana. Esta es preciosa, ¿eh? Tiene unos colores preciosos. No tiene seguro, pero aseguro que esto no se cierra tan fácil, ¿eh? Y además,
Hay que tener cuidado, no coger y trabajar con una herramienta para que te corte. Que cortarse se puede cortar hasta el más listo se corta. El tonto se corta el dedo, pero el listo se corta también. También se puede cortar el dedo. Y este es mi asita que hice. Bueno, mini asita, cuchillo, asa, hace todas las funciones. Y os puedo asegurar que le he pegado una caña a esto. Y está de maravilla. ¿Eh? Está de maravilla. Con un poquito de paciencia se hace la. Además, tiene más de 5 milímetros, ¿eh? Además, tengo un vídeo por ahí que tengo la prueba de maseteando con él. Y es la caña. Esto lo hace una empresa no me corriente, del nieto mismo, cualquier empresa, hace este diseño, modificando un poquito, vamos, pues, no mucho, la forma esta, aquí, un poquito la formita aquí, y sería un cuchillo, pero vamos, que da caña, daría la caña, pero tela, os puedo asegurar. Teniendo este y, hombre, ya si lo hace una empresa, pues ya mete la cuchilla en una máquina y sale a la perfección, ¿no? Poner la medida en condiciones. Si algún día sale uno parecido a este, pues que se han copiado. Pero vamos, a mí eso me da igual. ¿Eh? Lo compraría, mira, si saliera lo compraría. Bueno, depende también qué empresa, porque hay alguna empresa que ni regalados quiero los cuchillos. Porque vienen algunas empresas vienen de por ahí de China, está claro. ¿Qué empresa? Pues cualquier empresa, no voy a decir cuál, ni de dónde. Vienen de China, compran material más barato en China, vienen de China. ¿Qué empresa? Yo no tampoco estoy diciendo de España, estoy diciendo empresas que compran de China. Materia de China, está claro. Aunque ahora mismo de China se compra casi todo. Ahora, si queréis comprar un cuchillo bueno de Albacete, ya sabéis, vaya a Albacete. Bueno, fuera de cachondeo, todo es de broma. Entretenerse un poquito y hacer y hay una virolita de latón, un poquito, unas cuantas trocitos de madera de distintas de roble, de nogal, de granadillo. En el mercado venden de todo, ¿eh? Hay páginas web que te venden cuchillo para encabar, tanto de espiga como enterizo, vamos, ¿sabes? Lo hay de distintas formas y podéis comprar y pues ya compráis un cuchillo y lo encabáis ustedes mismos. Así se va entreteniendo, porque esto es un hobby y está chulo. Coger un cuchillito, hacerlo tu forma, salga como salga, si sale de aleado, si no sale de aleado. La cuestión que el cuchillo, cuando después vayas a cortar, vayas a utilizarlo, te dé resultado. Ya, si sale de aleado, el siguiente saldrá más derecho y el otro saldrá mejor. Nadie en esta vida nace enseñado, ¿eh? Eso que coche, nada, diga, es que fíjate cómo ha salido el cuchillo. Es como me dijo un día uno, dice, sí, como los cuchillos que tú haces, pero inútil. ¿Qué cuchillo harás tú? Y si haces un cuchillo mejor que otro, es porque llevas más tiempo, tienes más experiencia. Pues eso se alcanza poquito a poco, nadie nace aprendido, ni enseñado. No, no, no. Esto va poquito a poco. Yo no soy experto ni soy. Nada, yo no soy nada, yo me entretengo y hago. A mí me pasa como mi abuelo. Voy a enrollar un poquito. Mi abuelo hacía cuchillo, hacía hacha. Mi abuelo hacía de todo. Porque antiguamente, si hacía tú, el que hacía algunas cosas, pues la podía vender y se ganaba dos gordas, ¿eh? Pues mi abuelo hacía montura de caballo, te hacía un cuchillo, te hacía funda de cuchillo. Todo referente al cuchillo. Te hacían calabozo, te hacía silla, te hacía mesa.
Era una persona que hacía de todo. Aparte de vivir en el campo y cazar y trampear y todo eso, y saber lo que es el campo, pues de eso vivía, ¿eh? Lo que hay ahora, hay muy poca gente que se dedican a... Sí, hay gente que se dedican al tema de la montura, de... Todavía los hay, ¿eh? Pero cada vez hay menos. Por ejemplo, zapateros, cada vez hay menos zapateros. Y esto poquito a poco pues se va a ir perdiendo. O sea, que hagan escuela de taller y vaya. Bueno, gente, tuve que pagarlo. He cambiado un poquito esto. Bueno, lo que estaba diciendo, que a ver cómo termina estas cosas y va la gente enseñándose algunas más de todas las cosas que se hacían antiguamente, ¿eh? Algunos trabajillos. Bueno, pues aquí está el material. Con tranquilidad se puede hacer algunos cuchillitos, punta antigua, rota, o se le emparma un poquito, en fin, se hace un trabajito en condiciones. Y esto es todo. Voy a saludar también a Miguel, surrealista de salón, un gran amigo, un paisano, una gran persona. Sí, señor, una gran persona. Si se me ha quedado alguno por ahí, que yo sepa ahora, no me acuerdo, pero que me perdone. Así que, a tener cuidadito cuando vayáis por ahí, protegido, con mascarilla, guante y tener cuidado con no coger virus, que está la cosa muy mala. Y mirad por nuestros padres, que son mayores. Y tener cuidadito con ello. Y que esto es muy penoso. Está encerrado, hay gente que lo llevan bien, otra gente no lo llevan bien. Y hay que aguantar el tirón, ¿eh? Hay que... Si no pueden salir al campo, no pueden ir a ningún lado, hay que aguantarse en esta fecha. ¿Vale? Hay otras personas que por circunstancias de su trabajo, pues sí pueden ir al campo. Y ya está. ¿Me comprendéis? Pues ya está. Así que tened cuidadito. Un abrazo a todos mis amigos. Y al que no, pues el que no es mi amigo, pues no le voy a dar un abrazo. Le doy un caramelo y que vaya chupando. Así que, señores y señoras, un abrazo a todos. Y hasta el próximo día. Ahí os seguiré viendo algunos vídeos de vosotros. Y ahora que me he entretenido un poquito, ¿eh? Me he entretenido haciendo esto. Y ya cuando pueda más adelante, voy a ir viendo vídeos de los compañeros. Que no es decir, este ha dejado de estar subiendo vídeos y no ve lo demás. No, yo no soy así. Yo si intento, cuando puedo, intento ver los vídeos de todo el mundo. La verdad es que tengo mucha gente, muchos suscriptores, tengo mucha gente, muchos canales, y no tengo 10 canales, tengo casi 5.000 canales. Así, como suena. Imaginaros ver 5.000 canales. Es que no tengo tiempo ni para ver 100. Así que... Ah, bueno, y también a mi amigo Emilio Cerimán, un abrazo para él. Y ya es que no me acuerdo otro. Ah, Nando, que hace tiempo que no sé nada de él. Y tengo hasta su teléfono. Mañana le voy a poner un WhatsApp, le voy a decir qué pasa, tío. A Nando, Nando Quinibe, una gran persona, una bella persona. ¿Y qué más? Está José Luz, está José. Víctor, una gran persona. ¿Quién más? Uy, se me... Ah, Matu. ¿Quién más? Bueno, mis amigos. Y esto es todo. Así que hasta luego, que descanséis. Chao, abrazo.